supuestados deberá dedicarse a la inclusión social y la integración de personas migrantes. Suena muy bien, pero ¿sabéis en qué se traduce eso? Pues básicamente es que los de Podemos han visto que en España no van a cosechar ni medio voto y van a aprovechar los dineros europeos para crearse electorado propio. de que sí, hombre. Que no te votan en Galicia, no pasa ni media, tú tráete a Medio Marruecos que seguro que te van a votar encantados. ¿Os parece demasiado destinar el 25% de la pasta que nos dé Europa para la integración social de las personas migrantes? Pues espérate, que además de eso vamos a destinar 1.700 millones para un plan de cooperación destinado a ayudar a otros países afectados por el coronavirus. Estamos hablando de países con los que España, ojo, tiene un compromiso particular, que según Europa Press son África, Oriente Próximo, América Latina, el Caribe y algunos de los países vecinos del sur de Europa. Pero si sí estamos comprometidos con medio mundo, pero alguien se ha preguntado, ¿cómo puede ser que España, que está a punto de entrar en una de las mayores crisis económicas de su historia? puede estar comprometida con tantas regiones a la vez. Y además, ¿de dónde nos ha venido de repente ese compromiso especial con el Oriente Próximo? Vamos, que en España somos tan majos que no solo aceptamos encantados a todo aquel que venga de fuera, sino que a los que no vengan les mandamos el dinero a su casa. Y cómo no, hablando de cooperación internacional... Pues ya han venido a pedir dinerito Cataluña y País Vasco. Nada más y nada menos que 300 y 600 millones respectivamente. Podían haber sido Madrid y Andalucía. Pero no. Son Cataluña y País Vasco. Que para lo que quieren son muy españoles y mucho españoles. Y para lo que no les conviene a España, pues que le vayan dando.